Acaba de llegar 2.250 dosis más provenientes de Nación, por ahora con todos los tiempos dentro de la logística que se armó. Así que esas 2.250 dosis van a los hospitales que aún no habían recibido, llegando hasta Ñorquinco, Catriel, Sierra Grande, estoy hablando así como los diferentes puntos, va a ir a Jacobacia, Balcheta, Sierra Colorada, a Las Grutas, a San Antonio, bueno, al Valle Medio, al Alto Valle, o sea, repartimos ahora lo que queda de dosis. Sigue siendo para el personal, no ahora de terapia, porque en estos hospitales no hay terapia, pero sí los que están en los consultorios respiratorios o en las guardias recibiendo pacientes con COVID. No cubrimos con esto la cantidad de todo el personal de los hospitales, pero por lo menos los que sí tienen contacto con pacientes con COVID. Así que bueno, toda la logística ahora es poder preparar cada una de las conservadoras para que salgan preparadas y manteniendo el frío con los data logger para controlar esa temperatura y para que a lo largo del día de hoy, hasta mañana a la mañana, llegue a toda la provincia. Un gran trabajo de logística y distribución, ¿no?, que se está llevando adelante. Es un gran trabajo, la verdad es que hace un tiempo largo, unos meses que venimos preparando todo esto y por ahí cuando se va llegando a culminar, que nos pasó con la otra dosis, con el otro grupo que llegó, es emocionante ver que todo ese trabajo de todo un grupo, porque la verdad es que hay un grupo atrás que es increíble en el Ministerio y por supuesto en los grupos de vacunación de los hospitales, porque piensen que una vez que llega la dosis, todo lo que se hizo en cada lugar que se va a vacunar para respetar los tiempos, respetar las distancias, cuidar a las personas, es toda una gran logística para poder vacunar, por lo menos por ahora, al personal de salud. En este caso no va a ser a todo el personal de salud, sino que va a ser un sector específico. Sí, de cada uno de los hospitales, los que están en contacto directo con los pacientes con COVID. Destacar además el trabajo del personal de salud que está poniendo las vacunas, ¿no? Totalmente, a todos los vacunadores, en la gran mayoría de los lugares se vacunaron a todos los vacunadores también y a los registradores, porque como va pasando esto, ustedes ya saben que una vez que se abre el frasco que tiene las dosis, tiene que estar haber gente para que no se tire una dosis, y gracias a Dios en nuestra provincia no pasó, es más, pudimos usar hasta la última dosis que teníamos para nuestro personal, así que sí, se vacuna a todo, primero los que están en contacto con el COVID, después los vacunadores o registradores, y se va eligiendo por ahí otras áreas, si quedan vacunas, porque esta vacuna no es obligatoria, no está dentro del calendario, con lo cual puede haber personal que no lo elija, entonces se sigue dando dentro del personal de salud.